Oscar González de Canal Chihuahua. Me encuentro aquí en Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua. En esta ocasión trayendo a mi padre por una sintomatología sospechosa. Hay que recordar que sobreviví a esta pandemia, pues a esta infección en octubre. Y pude yo estar atendiendo a mi propio padre. Pero estamos aquí, no hay mucha afluencia de personas. Sí. Por suerte, pues puede ser una buena señal de que no hay muchas personas infectadas aquí en esta sección de Chihuahua, en la capital, que están afiliados a pensiones, por supuesto. Desconocemos ahorita cuál es la situación en los otros hospitales y por precauciones obvias no acudimos a este periodismo investigativo que les ofrecemos cotidianamente. Bueno, pues esta es la situación ahorita en Pensiones Civiles del Estado, en espera de mi propio padre que tiene una muy ligera sintomatología, pero por instrucciones médicas, pues a esta etapa temprana se le ha traído para que le hagan una valoración y de esa manera poder determinar si tiene el virus o no. En estos momentos me encuentro justamente dentro del área de COVID, el área resguardada, el área restringida, que de una manera muy, muy confusa me mandó hablar un médico para que ingresara, que es justamente a donde ingresan las personas infectadas de COVID o las personas que se sospecha que están infectadas de COVID. En esta puerta de aquí justamente está de madera, esta puerta de closet doble de madera, se encuentra mi señor padre y pues como les digo, estoy muy confuso de que me hayan invitado a ingresar a esta área muy peligrosa. Sí, bajó a 76 y está 4 litros. Ya está en 91. Y después de eso, ¿hay lugar para lo del examen de COVID? Es que me metieron un... Eso ya sería primero el cargo del pulmón y ya después lo programarían lo de la nariz. De todos modos, si la tomografía sale positiva y ya tiene este positivo, pues ya... ¿Ya no es necesario la otra prueba? Prácticamente ya está más que confirmado, ¿sí? Ok. Vamos a esperar a ver cómo sale la tomografía, a ver qué tanto daño del pulmón pudiera tener, ¿sí? Y a ver si nos reporta algo más aparte de eso. Ok. Entonces va a quedar aquí un ratito. Ok. Lo llevan a la tomografía. ¿No es necesario traerle alimento o algo? Sí puede comer. ¿Cómo? Sí puede comer. Sí puede comer, porque no desayunó, tampoco. ¿Cómo dice? Sí puede comer. Pero digo, ¿es recomendable que coma o que siga así? No puede estar en ayuno prolongado. ¿Cómo dice? No puede estar en ayuno prolongado. ¿No puede estar cómo? En ayuno prolongado. Ah, ok. ¿Mi sudadera? ¿A quién quiere que le traiga cuál sudadera? ¿O chamarra? Ah, la sudadera gris que. Sí, sudadera gris que. Ah, la ahí se le cayó. Ah, ok. Muy bien. Necesita. Ahorita no está haciendo mucho frío afuera, pero ¿cómo se siente usted? Bien. Ok. Por otra parte, ¿qué le iba a comentar? ¿El champurrado sí lo está tomando, papá? Que regresa con el doctor. ¿Se lo está tomando bien? Ah, sí, ¿cómo no? El champurrado. ¿Sí le está gustando? Ah, sí, es la doctora. Hola, doctora. Licenciada, perdón, ¿cómo se encuentra esta mañana? Muy bien, ¿usted? Bien, gracias. Aquí preocupado porque Nomás bueno. ¿Para qué quiere grabar? Porque estoy documentando en todo mi derecho esta transición de sacar a mi papá y las irregularidades. Las irregularidades en las que creo yo, es mi percepción, tal vez de manera prejuiciosa, pero eso me acompaño del doctor Armando Gómez Vargas, que es un experto en COVID-19, del licenciado
Pues en todas las clínicas. ¿En dónde no trabaja? Ella es la licenciada en cómo de jurídico de aquí de pensiones. Pásale, pásale, profe. Yo llevo los casos de negligencia médica, soy perito federal desde 30 años. Entonces, yo le decía al señor que para dar de alta. Yo creo que hay una equivocación. Nosotros nada más requeríamos la presencia del joven para que se hiciera un trámite de oxígeno. El trámite de oxígeno pues realmente es muy sencillo, pensiones lo proporciona, lo brinda sin ningún costo. Lo único que hay que hacer es hacer el trámite aquí e ir a recoger, bueno, ir a hacerlo a Infra, Infra lo lleva al domicilio. El papá del joven está en el área COVID de aquí de urgencias, ahorita podemos verlo con la doctora encargada de ahí de urgencias. Nuestra preocupación es que el señor ya está estable. Entonces para nosotros es mejor que esté en su casa con las medidas necesarias a que siga aquí y se pueda reinfectar por segunda ocasión. Para eso pensiones le proporciona al joven todo lo que él necesite. Lo que pasa es que necesitamos que esté el tanque de oxígeno en su casa, porque si no, no se puede de hecho ir de pensiones, porque si no tiene oxígeno él no puede salir de aquí. Entonces el trámite, por el señor lo debe de saber, aquí lo otorga, sí, la ciudad está llena. Entonces nosotros sí contamos con eso. Necesitamos, nada más que no se puede hacer de un día para otro, necesitamos mínimo 2 o 3 días. Por eso le pedíamos al joven desde el día 12, con la receta que la doctora le dio, que pasara nada más a hacer el trámite y luego pasara a Infra para que Infra se lo lleve a su domicilio. Licenciada, con todo respeto, un respeto, por favor, nada más. ¿Me permite explicarlo? Sí, un segundito, porque yo no he terminado de presentar a los señores, que con mucha voluntad ellos nos acompañan. El licenciado Ulises Martínez es miembro del Cuerpo Diplomático Internacional de los Derechos Humanos. Sí, y mis colaboradores aquí, Polo Borunda. Pero me gustaría que partiéramos desde del respeto del protocolo y el parlamento que estamos siguiendo, porque ellos conocen. Es que usted les ha repetido a ellos lo que ya lo que yo le decía. Cuidado, hay cuidado. Hay cuidado. Perdón. Es que para eso entonces tendrían que pasar urgencias para hablar primero con la doctora. En la orden que no nos atienden. Un paciente para que se dé de alta de COVID tiene que estar saturando a 90, no mandarlo a su casa. Si no está saturando a 90, no puede darlo de alta. Y lo tiene que hacer los parámetros, los exámenes, que es la proteína C reactiva cuantitativa y la velocidad de sedimentación para ver si ya está desinflamado. Sin eso no puede darlo de alta, y menos saturando. Nada más que eso no lo tendría que ver conmigo, porque yo médico no soy, no le puedo dar esa indicación. No nos reciben, licenciada. ¿Cómo no? Yo le dije urgencias. Que hoy usted me dijo que íbamos a tener una cita con la doctora la 12. Ahí estuvimos y tocamos hasta la puerta y no nos abren la puerta. Andan corriendo adentro para todas usted partes. Por ese motivo, yo fui ayer hasta su domicilio a buscarlo, porque no lo encontraba. Hubiera sido muy útil que me llamaran previamente para poderle abrir la puerta. No tenía su teléfono, por eso yo fui hasta ahí. Ya nos habíamos puesto de acuerdo el joven, él y yo ayer. Correcto. Que iba a llegar conmigo a las 10:30 y a las 11 íbamos a estar con la doctora. Sí, nomás que ya no nos atiende. Estamos aquí a tiempo, pero un contratiempo aquí para la hora. Doctora, es que está aquí el joven, el hijo de don Joaquín, y dice que ya pasaron ahí urgencias y que no lo reciben. Ah, ¿es el joven? Ah, es el joven, pero dice que no lo han recibido. ¿A quién le preguntó o a quién le dijo que iba a pasar con la doctora? En la puerta. Estuvimos tocando en la puerta y nadie. Ah, que tocaron en la puerta y que nadie salió. Nadie salió. Oiga, ¿a quién tiene ahí de familiar? Le entendí que tenía un familiar o está teniendo a una persona. ¿De quién? Ah, ok. Oiga, y ¿en cuánto podríamos pasar ahí para que usted le explique? Es que el joven viene acompañado de un médico y de una persona representante de los derechos humanos. Entonces el doctor pues a lo mejor quiere hablar con usted para aclarar las dudas en cuanto a que el paciente egrese a su domicilio y en los cuidados en los que debe de salir. ¿Quiere que nos pase a alguna área? Aquí estamos afuera de la delegación, aquí estamos, doctor. Ándele pues. Ok, de nada, vale. Que nadie le avisó que estaba usted ahí, viene para acá.
Excelente. Vamos a... Si gusta, pasemos a un lugar. A mí lo que me llama la atención es por qué la doctora lo da de alta saturando abajo de 90. No se puede dar... Si gusta, pasamos a un lugar. Carlos, nos llevas a un lugar donde no está, observemos la rampa para... Perdón, señor. Y a lo mejor hasta una sombrita que... Aquí, vea. También está cómodo para todas. Ahí viene todo, papá. Sí, de hecho, nomás, licenciada... Veo a ver si podemos pasar a alguna área... Sí, gracias. Nomás que, licenciada. No me va a dejar grabar adentro. Sí. La doctora ahí dice, no hay exámenes para darlo de alta y está saturando abajo de 90, no lo pueden dar de alta. Sí, me hubiera gustado. Que satura abajo de 90, tiene que estar de 90 para arriba y ya se hace. Si tiene oxígeno, no hay problema. Les revelo que Carlos, él es el jefe de seguridad de aquí de pensiones. Ajá. Y me ha tratado con una dignidad enorme porque él sabe que desde el principio ha habido ciertas anomalías por las cuales me he sentido agredido, pero ha habido hasta prejuicio por parte del cuerpo médico, que quiso echárseme encima a mí, que estaba recibiendo las molestias, y estaba yo emitiendo esas molestias, y luego ya pues ya sabe cómo se las gasta, está dando lata, está molestando, entonces ponen riesgo, porque, ¿qué pasa, doctor, si a mí me encarcelaran o me retiraran de aquí? ¿Cómo cuido al paciente, no? O sea, con una falsedad de que yo estoy dando problemas, ¿sí?, que estoy en un estado mental también de urgencia, por supuesto, por mi padre, que está 50% muere, 50% vive, al principio que estaba así la cuestión. Pero Carlos ha sido muy respetuoso, no tengo absolutamente queja de él. Me hubiera gustado que escuchara a Carlos, que la licenciada está buscando, la licenciada en cómo está buscando un área donde podamos estar adentro. Todo parece indicar que viene mi papá ya. Hola, hola. Hola. ¡Apá! Buenos días. Buenos días. Gracias por traerlo, ¿eh? ¿Cómo se siente? Bien. Eso. Le bajé a 4. ¿Con mascarilla? Con mascarilla, sí. Lo tenía en 8 y luego aquí ya. Sería aquí a tu derecha, ¿no? ¿Viene con algún grado de desinfección esto o hay que tomar las precauciones adicionales? Sí, normalmente es lavar manos, su mascarilla, todo lo que... Me refiero yo a las pertenencias. No, las pertenencias así como estaban, la bolsita, ya. Ah, okay. Ya están. Muy bien. Pero vamos a necesitar de una bolsita o algo para ayudarlo a subir porque... ¿Una bata? Viene con la bata de pensiones y viene descubierto la parte de atrás. Ok, entonces... un segundo voy a traer. ¡Ah, qué felicidad que ya esté mi papá aquí en casa! Sí. Y que se muestre fuerte. Que se muestre entero. Para subir él mismo. Eso es maravilloso. Agradezco profundamente y de todo corazón a todo el personal que toma los riesgos y nos ayudan a traer a nuestros seres queridos de regreso a casa. Óscar el Negro González, gracias a Dios, está vivo y más fuerte que nunca.